Guys, acabo de recoger Fátima de la escuela. She had a half day today. ¿Saliste bien temprano hoy? Sí, salí como a las 11. Hoy teníamos un short day. No sé para qué nos sacaron a esa hora. Mejor no hubiéramos ido. Honestly, yeah. ¿Saliste muy temprano? Well, lucky you. ¿Saliste temprano? Sí, lucky me, porque la que sigue en la escuela es Camila. Sigue ahí atrapada en esa prisión. Yeah, Camila has a regular day of school. Only Fátima had the half day today. I don't know why. I think they were going to have some teacher conference or some teacher meeting or something, pero she had a half day today. Y pues, ¿qué quieres hacer hoy? Ahora que saliste temprano, pues no sé, ¿qué quieres hacer? ¿O qué podemos hacer? ¿Ir al mall? ¿Al mall? ¿Por qué? ¿Qué quieres del mall? Pues podemos ir a comprarle una pijama a mi conejo. ¿Tu conejo? I don't know if you guys remember from the past videos, me, Fati y el cabezón, we went to Build-A-Bear. Fátima se agarró un conejito y yo el cabezón, we got like these two cute bears. Pero Fátima, she's been telling me for a while that she wants me to take her to the mall para que le compre like a Christmas pajama para su conejito. ¿Y quieres una pijama pues de Navidad? Sí, they're so cute. También ya le tengo que agarrar calzones porque los deja todos llenos de caca. Yo digo que sí. ¿Sí? Sí, vamos. Because I actually want a pajama for my stuffed animal. Yo también le voy a agarrar a mi osito. O a ver si tienen como una gorrita de Navidad. That'll be so cute. Vamos pues, pero ve a agarrar a tu conejo, córrele. Mira, corres, rápido. Mi precioso. Enséñales a tu conejito cómo se llama. A ver, enséñales. Este es mi conejito, se llama Tommy. Está bien bonito. Él se sabe este poema, mira, mira. Hola, te quiero mucho, pero por favor ya báñate que huele bien feo. Siempre que ve a Cami se lo dice. Yes, I forgot. Cuando fuimos a ver a los peluches, we all recorded our voice on it. ¿Y dónde está la ropa? Es que le gusta dormir en calzones a él. No, pues tenemos que ir a agarrarle una ropa, ¿ok? Una nice pajama, ¿ok? Ya, yeah, pero qué guapo está, ¿no? Está muy bonito Tommy. Me gusta hasta el nombre también. Vamos a agarrarle unas pajamas a Tommy, ¿ok? Let's go. Hey, we just got here to the mall. Let's see. Hopefully they have like really cute pajamas. Ay, ¿no se te antoja un pretzel? Sí. I want a pretzel. Primero, agarrarnos un pretzel y ya después vamos a Build-A-Bear. Okay? Patty, ¿estás lista para un pretzel? Sí. Un pretzel bien rico. We have our pretzels. Mira. Oh my cabrón. ¿Está rico? Tiene mucha hambre. It's so good. So good. I haven't had a pretzel in a while. ¿El tuyo? Mira. Ay. Patty, mira dónde vamos llegando. A Build-A-Bear, mira. ¿Estás lista? Sí. Patty, sí tienen muchas cosas de Navidad. Mira, guys, a mí me gustó esta. Yo le voy a llevar esta a mi teddy bear. ¿Y tú, Patty? Este. ¡Qué y bonito! Y tiene un conjunto y todo. Ve, tiene la gorrita. That's so cute. Y unas pantuflas. Oh, my God. Ese se va a ver muy bonito para Tommy. Sí, sí, encontré un acompañante para Tommy. ¿Un buddy? Sí, mira. Ay, es un conejito igual a Tommy. Sí, qué ve. Bonito. Luego combina sus orejitas, ve, con sí, la pijama. Sí, matches también. Ay, eso está bonito. Okay, girl. Guys, pues, I made up my mind already. Look at this hat. Yo le voy a llevar esto a mi teddy bear. ¿Es el mío, Fati? Con la gorrita, mira. Oh, qué bonito. Sí, la pata se ve muy rara. Parece pata de caballo. No, se ve bonito. Sí, llévaselo. Está muy bonito el slipper. O si no, let's keep looking y a ver si le encontramos algo mejor a Tommy. Jessie, ¿qué? Unos calzones rosas. ¿Rosas? Le voy a llevar unos para este cagón. Ok, guys, pues Fati encontró another thing, algo diferente, pues, para Tommy, se lo va a medir, so we'll show you right now. Guys, they have a lot of cute stuff. Tienen muchas cosas de Navidad muy bonitos. Le quiero llevar todo a mi teddy bear. ¡Ay, qué bonito! Esa es la primera opción y te voy a enseñar la segunda. Ok, pero ponle todo el outfit para ver cómo le queda, ¿ok? Chicos, ¿están listos para que les enseñe? A ver, enséñalo. Oh, ¡wow! ¿Ves esa preciosura? ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito quedó Tommy! A ver, ponlo aquí en el espejo para que se vea. ¡Wow! ¿Mira? ¡Qué oh bonito! ¡Qué bonito! I love it, girl. Está ya ready para Christmas, Tommy. Te quedó muy bonito. Y luego te vas a llevar esto, ¿verdad? Su, sí. Como su friend, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Mira? She's ready. Let's go pay. Mira, ya no está encuerada, Tommy. Ya está todo bien. Hasta calzones rosa tiene. ¿Ya? ¿Mira? Ahora sí. Qué guapo. Ya, ¿estás feliz que ya tienes sus pijamas? Sí. Ok. Ay, gracias, Jessie. Esta fue una gran girl's day. ¿Girl's day?
Jessy, mami te quiere decir muchas gracias porque ahora ya no va a estar encuerado. Ahora sí ya va a tener sus pijamas, ya no va a estar en calzones. Sí, Jessy, pero me encantó venir mucho al mar contigo. Yo también, girl, me gusta tener su girl's date. Guys, I'm here with the girls. It's officially time. We're gonna go buy our Christmas tree. It's a little bit late. We're like halfway into December and we still don't have a Christmas tree, but it's okay. Vamos a ir a buscarnos un really nice Christmas tree, guys. I'm excited. I'm ready. Es lo único que falta aquí en esta casa. And you know, it's not Christmas if we don't have a Christmas tree. So necesitamos un Christmas tree grande y bonito. Oye, sí, que vamos a agarrar uno fake o real. I think we're gonna do a fake one because the real one, I know it takes like a lot of work para que like lo mantengas bien and stuff. So I don't know how to do that. So I think we're gonna get like a a fake one. ¿Pero va a ser blanco o verde? No, verde. ¿Verde? Sí, verde. I think the green looks good. ¡Ay, qué emoción! Lo vamos a decorar bien bonito para que venga el panzón y nos dé nuestros regalos. Sí, sí, we're gonna decorate really nice, so we're gonna head to the store right now y pues vamos a buscarnos un Christmas tree, ¿ok? Are you guys ready? Yeah. Okay, let's go! Woo! Okay, guys, ya llegamos aquí a Home Depot. Aquí es donde vamos a buscar el Christmas tree, okay, guys? So, let's go! Guys, this is my favorite part, poniendo el Christmas tree and going and looking for a Christmas tree, so I'm excited. Guys, también nos traemos a Valeria. She's gonna help us pick a nice Christmas tree. Mira, está Santa. Oh, mira, este está bien bonito. Yeah. Tu nutcracker. Oh, es una persona. It's so pretty. Si nos llevamos esto para la casa, ¿le ves un Christmas tree, un nutcracker? Qué bonito todos los Christmas trees. It's beginning to look like Christmas. Este es blanco, pero se ve muy estéril. Oh my sí, god. Y se ve grande también. That's so pretty. Mira, look. Me gusta este. Oh, that's so pretty. Look, mira, y tiene como ira esto. Como si fuera nieve. Sí, like little fake snowflakes. Qué bonito. Mm-hmm. So, this is the hard part, guys. Tenemos que pues que decidirnos cuál tree, porque they're all so pretty. So, tenemos que ver cuál nos vamos a llevar, niñas, ¿eh? We're gonna keep looking y pues a ver en cuál nos decidimos. Yeah, this is so fun. I love Christmas. Okay, guys, so we officially made up our mind. Ya sabemos cuál tree nos vamos a llevar. Los decidimos en este. Mira qué bonito. It's so perfect. It's so cute. ¿Les gusta? Sí, pero tenemos dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? La mala. La mala es que no los tienen en caja y no lo vamos a tener que llevar así. Yes, guys. Así que si se vuela de la troca, pues ni modo. We lost the tree. Yes, guys, so we're gonna take the display one because we literally sold out. Es la única que tienen and they're completely sold out. And this is like the prettiest one pues que nos gustó. So we're gonna take this one and we're gonna take it like that pues a ver if it makes it home. Y la buena es que trajimos la troca y si nos va a caber el árbol ahí. Sí, sí nos va a caber. So let's pray que no se nos vaya a volar de la trunk. Christmas tree aquí en esto. Enjoy. Have a great Christmas. Thank you. Oh my goodness. Jessy, está llena de glitter. Pero ya lo tenemos, es lo que importa. Yeah. Oh my god, se ve bien bonito en la casa. Sí. Oh, espérate, nos falta algo. ¿Qué? Nos falta la estrellita y nos falta como unas ornaments para buscar. So vamos a buscar esto. Yo tengo algo para ti. Let's go find a star for our tree. Yo le recomiendo esta porque es la única que hay de tan bonita que está. That's oh, está funny. Bonita. Mira, y así va a quedar en el árbol. Sí, porque tiene white. Vamos a ver más options. No, guys, I don't like none of these. La que escogió Camila, it's good. ¿Nos llevamos esta, niñas? Sí. Mira, ¿y cuál te gusta más, el dorado o el? A mí me gustan los dos. ¿Qué piensas tú, Meli? Which one should we take? Yo, la verdad, soy muy indecisa, así que a ver, vale. Which one do you think will look good for the tree? Gold or silver? Gold. Gold? Sí. This one's pretty. I think we should do gold. Okay. Sí. So, pues vamos a llevar dos de estas, ¿ok? Valeria, tú llévate esa. Y Pati, tú esta. No, nomás con dos. Ahora sí, I think we're ready. Let's go, Meli. Okay, guys, so we're completely set. Ya tenemos el tree, tenemos las ornaments, tenemos las estrellitas. So the good thing about this tree is that no le tenemos que poner luces. It has it already, so that's easier. Pero, oh my God, está muy bonito. Ya lo quiero ver así en la casa arreglado, niñas. Así ya parado y empezarle a poner regalos abajo. I'm so excited. Okay, ya lo encontramos. Now, time to take it home. Que no se nos vaya a caer. Ya vamos a empezar a subir el tree. Vamos a empezar con este. Okay. Sí está grande. It's so big.
Oh, perfect. Ya quedó. All set. A ver si no se nos va. Se nos va. Vamos a regresar al car. Ay, cabrón. Uy. Miren, ahí está el tree. Aquí no se vuela. Tienes que ir despacito, Jessie. Sí, imagínate que le caiga un carro. It made it home. No se nos voló. And it didn't get damaged or anything. Mira, está, quedó bien, though. Got lucky. So it's hora de bajar todo. And then I'm gonna take it inside and put it together. Primero hay que empezar con el más chiquito. Mira, Camila, llévate este. Valeria, tú con este. ¿Sí puedes, girl? Hey, show us your muscles. ¿Sí va a caber? No va a caber. Si se puede, dale. ¿Cabe dentro? ¡Me voy para atrás! Yo aquí te agarro. ¿Por qué no te caes? ¡Oh, my God! ¡Sí! ¡Oh, we did it! Look at all the glitter. Oh my God, that's a workout. Ahora hay que armarlo. Okay, guys, so we're gonna put it together and then once it's done, we'll show you cómo va a quedar. ¡Transición! Okay guys, so after an hour of putting the tree up and putting it all together, putting the ornaments and everything, we have finally finished. Yes, the complete. Se ve muy, muy bonito. Me encantó cómo se ve muy estética aquí en la sala. Ya está listo para que venga Santi y nos traiga nuestros regalos. It officially feels like Christmas now. Ya tenemos nuestro Christmas tree aquí en la casa. And that was literally like the finishing touch que pues que nos hacía falta. And it looks so good. Okay, se los vamos a enseñar ahorita. Okay, you guys ready? Una, dos, tres. Wow, mira. Oh my God, quedó perfect. La estrellita también ya se ve muy bonito. Every little detail, so pretty. Creo que las esferas doradas sí quedaron bien con el árbol. Yes. Porque si hubieran sido como plateadas o así, no hubieran quedado, o rojas o verdes. Oh, me encantó la estrella, es como un copo de nieve. Looks so pretty. Abajo tiene pues aquí como un tapetito para que Santa venga y nos deje nuestros regalos aquí abajo del árbol. Sí, aquí. Pues aquí va a haber más regalos míos porque ustedes se han portado muy mal. Va a haber regalos míos y de Meli nomás. No, ve, va a haber más míos porque yo le voy a cantar una canción a Santa, ve, ve. Está bien bonita. Santa Claus, viejo y barrigón. Se echa un pedo, mata un perro y dice jo, jo, jo. Ya quedó listo todo. Thank you girls porque me ayudaron. Nos quedó muy bonito a todas. So it's so pretty. In case if you guys are wondering dónde está el cabezón, dónde está Lalo. So right now el cabezón isn't with us. He had to fly out for work. There's some really really big things coming up, guys. Some very very exciting news. So we can't wait to tell you. He's working on a few big things. So we just can't wait to tell you guys. We're very proud of him. Estamos pues muy contentas and just very grateful. Sí lo extraño. Sí nos hizo falta aquí pues el cabezón para que también estuviera aquí con nosotros para poner Christmas tree together. Sí nos hizo falta, pero it's all worth it, guys. He's working on some very big things and we can't wait to tell you. Sí nos hizo falta esa ratota. Sí, guys, pero we have to show him when he gets back home. He's gonna be so happy to see this tree finally up. Y le va a gustar. ¿Crees que sí le va a gustar Lalo el tree? Sí, porque nos tardamos una hora haciéndolo bien bonito. Yeah, it's perfect. So he better like it and all the trouble que tuvimos que pasar para subir el tree in the truck, para bajarlo, everything, pero it's finally up, and pues we can't wait to show him, and yes guys, so we're officially ready for Christmas. Guys, déjenos saber en los comentarios si les gustó nuestro tree, y si es el tree más sexy todo el mundo. Yes guys, let us know what was your favorite part about pues, nuestro tree. I think it's perfect, me encantó every little detail, pero yes, we're happy y ya pues ya tenemos nuestro Christmas tree. Díganos en los comentarios si creen que Santa nos va a traer muchos regalos. No creo la verdad porque no te has portado muy bien.
Okay, guys, thank you so much for watching all the way to the end of this video. We really appreciate it. We love you guys so much. I hope you guys are having an amazing time with your family. Cuídense mucho. Spend a lot of quality time with your family and friends right now. Watch a lot of Christmas movies. Make hot chocolates. Once again, guys, we love you so much, and we'll see you guys in the next video. Bye, sexy!